Django Reinhardt es uno de los ejemplos de cómo la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX influyó y recibió al mismo tiempo influencias, en este caso desde el punto de vista artístico. Django fue un músico de jazz de origen gitano sinti, el primer músico de jazz europeo que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas estadounidenses, con una carrera elaborada a través de la fusión del swing y la tradición musical gitana del este europeo, que en inglés se conoce con el nombre de Gypsy Jazz. Nació en Liberces, Bélgica, el 23 de enero de 1910, en medio de una gira artística familiar. Hijo de un violinista y una bailarina gitanos, durante su infancia viajó por Bélgica, Francia, Italia y África del Norte, tocando la guitarra, el banjo y el violín. De él se decía que era capaz de interpretar cualquier pieza con solo escucharla una vez. Sus primeros pasos fueron al lado de su padre tocando la guitarra en fiestas y bodas. Aunque no sabía leer música, compuso melodías sumamente originales y exitosas. Una de las curiosidades de Django Reinhardt es que tenía la mano izquierda parcialmente paralizada a causa de quemaduras y solo tenía dos dedos útiles, por lo que tuvo que desarrollar un estilo propio de interpretación. Revolucionó el toque de guitarra en el jazz. Sobre la base de un contrabajo, dos guitarras rítmicas y un violín, Django desarrolló una música alegre y extraordinariamente flexible, con conceptos armónicos sorprendentes para su época, lo que impresionó a músicos como Charlie Christian y Les Paul, influyendo para la decantación de un estilo denominado Western Swing en la música country. Triunfó en París en los años 30 y 40. En 1934 formó el quinteto Hot Club de Francia, en el que se encontraba el violinista Stéphane Grampelli, y grabaron Nuages, un hit fulminante que todos los cantantes de éxito se disputaban por grabar. Precisamente en Francia tuvo problemas con las fuerzas de ocupación al ser invitado a actuar ante Hitler y negarse. Tuvo que buscar refugio, y en dos ocasiones lo hizo en la neutral Suiza, que se lo negó al no ser ni negro ni judío. El 31 de enero de 1946, durante la celebración del armisticio, Reinhardt y Grappelli grabaron la célebre versión de la marsellesa a ritmo de swing en los estudios Abbey Road de Londres. Su música conectó con el jazz estadounidense, con melodías interpretadas indistintamente por el violín o la guitarra. Con su quinteto grabó más de 200 discos. Realizó giras por los Estados Unidos y fue miembro de la orquesta de Duke Ellington. Falleció en Fontainebleau, en Francia, el 16 de mayo de 1953, de un infarto, cuando comenzaba a experimentar con amplificadores eléctricos.